Jiménez, Carlos Caruz, Moy Figueroa, Vicky Estrada, Corti, Romagnoli, saca servicio, Rojas, cabezazo, gol. Les vamos a tirar pelotas para que gente como Triverio o Uribe consiguieran este tipo de remates. Entonces el centro es excelso por parte de Rojas, que ya nos regaló dos o tres por sector de la derecha. Y bueno, el remate también es bastante bueno de un Toluca que ya estaba avisando. Y ya vimos cómo las pelotas en esa zona le van a costar mucho trabajo a las Chivas, ¿eh? No es la primera vez que se las tiran en ese sector. Ahora ya consiguió la anotación Toluca. Gol por México, gracias a GNP. Iberio jugándola con Rodríguez, luego Navarro, el toque con Cueva. Cueva para Ríos, que va a cambiar de frente allá donde está Rojas, que levanta la vista, toca para Uribe. Uribe se voltea, el rebote lo tiene Triverio. ¡Triverio, Uribe! El juego no tenía el control del balón. Y bueno, en esta acción, en donde van hacia el frente, aprovechan. Y aquí la revisamos, aprovechan toda la situación para que la pelota finalmente le quede a Uribe. En este rebote que queda entre los dos centrales. Ya se le había complicado a Triverio. Si va Triverio solo, no consigue la anotación. La fortuna es que Uribe continúa la jugada, acompaña la jugada y por eso consigue la tercera anotación. Así es. Otra vez Roja con espacio para lanzar. Gol. El cabezazo, gol. No lo dejan tirar el centro, dijimos, a Rojas. Y ahí está. No, no puede marcar Herrera Equivo. De esa manera. Con, la verdad que... Estas son las dos maneras de darte cuenta de que muchas veces, a mí me da coraje realmente, muchas veces no puedes tener tanta pasividad en el área, más cuando tu equipo... Primer tiempo, Esquivel, pasó Esquivel, lo fueron cerrando entre dos, rebota la pelota y viene gol. Tres dijimos que se tiene que meter en el partido. El equipo de Toluca y ahora entre tres la carambola que le favorece al equipo de Toluca. Muy atento Uribe. Esto es increíble. Tres jugadores de Pachuca en una misma jugada. El balón rebota a uno de ellos y lo deja solo al jugador de Toluca para hacerlo. Aquí Baldo. El burrito. Y le rebota a Ovaldo Rodríguez. Cuando quiere despejar Rodríguez, le rebota y grande. Este es Roja. Pelota para el peruano. La engancha, le pega. Ahí va. Enganchó. El toque al medio. Viene. ¡Gol! ¡Hat-trick para el pereirano! Gran maniobra de Cristian Cueva. Los goles de Uribe. El revulsivo de Cristian Cueva. 3-3. La jugada que hace Cristian Cueva. Esta, mire. Es increíble que se entregue así a Kibaldo, pero es un mérito de Cuevas. Y la otra, la definición, aunque es rebotada, pues le pone medio gol, ¿no? Porque ya era para entrar. O sea, Herrera de aquí igual la alcanza a tocar, se la desvía el conejo, pero bueno, merecido. El fatídico segundo tiempo de Pachuca. Aquí viene Toluca y qué buena esta. Cuatro hizo el colombiano. ¡Gol! Pase de Cueva. Pero, Andrés, amigos, el pase de Cuevas es extraordinario porque le lo aguanta, le da el tiempo necesario para hacer el movimiento y la definición es espectacular. La verdad que los cambios, vuelvo a repetir. Lota le pegó de volea, nos iba a regalar un golazo. En un palmo de terreno falla aquí, la defensiva la tiene Uribe, tira, gol. Que tiene grandes condiciones, es muy veloz. Y bueno, en el regresar la pelota hacia atrás, aquí la vamos a observar, pues es muy fuerte. No puede regresar una pelota en dirección de tu portería, Raúl. Y máxime, bueno, vamos, tienes que desconfiar de tu compañero. No porque no tenga calidad, sino porque para tu portería puede que se equivoque como se dio la situación, ¿no? Que tapan la línea de pase.
Pero iba a ser una gran jugada desde la elaboración, desde el contragolpe de Cueva. Y la vuelve a ganar el Toluca en la salida. Triverio la tiene, disparo, pelota que rebota, sigue todavía, le queda Uribe, gol de Beto Valdés. Y como dice el librito, ¿no? Así deben estar los goleadores, atentos a una segunda acción. Primero resaltar el esfuerzo de Triverio, pelea, pelea, sigue luchando, mete el cuerpo y en la varilla del defensor, como a las caíditas, Raulito Pérez, ahí debe estar un goleador, nada más le empuja y viene la anotación. Ahí está la reiteración. La pide Uribe. Arellano se quiere llevar a Montes. Montes lo choca. No hay falta. Sigue Arellano. El toque para Saucedo. Una finta, remate. Gol del Toluca. Cuenta Uribe. Y la estamos observando. Aquí no hay foul. Se tira Montes. Bien, sigue pelando Arellano. Y después del recorte de Saucedo. A ver. No, bueno. Iba para afuera 2 metros, Raúl. Iba a córner, creo. Sí, caramba. 3-1 Toluca. Es un gol por México. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Cada gol significará. Se le muestra a Ríos. Tiene cañón y tiene espacio. Está un poquito lejos. Por eso la apertura para Carlos Esquivel. Ahora la vamos a ver una vez más. Centro, segundo poste, remate, gol. Y está el centro de Esquivel, que es con toda la ventaja. Y el remate fuertísimo de Uribe. 2-0 gana el Diablo Rojo. Arellano y Uribe. Y esto. Twitter tiene Talavera. Me gana por 2. Por 200 mil. Vean el trazo para Uribe. Vean el trazo. Uribe solo. Uribe. ¡Gol! Si era toma y daca. Lo consiguió el Toluca, que llega en 1-0. Gol por México. Por cada gol vamos a apoyar con 5 becas de bachillerato. Entra a www.golpormexico.com y vota por el estado a beneficiar. GNP Seguros, Fundación Televisa. Claro, así es. Bueno, Botinelli, todavía intenta el Toluca. Aquí está Esquivel que mete centro. Saucedo, ahí está Uribe, gol. Uruguayo ya naturalizado, Saucedo, vea en el centro. Falla el remate, la pelota le queda ahí. Y con una reacción impresionante, así viene el gol para el equipo de Toluca. Uribe, al minuto 90, anota el primer gol del partido. Es un gol por México. Con este gol, Toluca. Es el que regresó, el que robó la pelota y tocó fácil. Sale Toluca otra vez. Y vámonos con este balón a profundidad. Atención, viene Toluca. Atención, viene Toluca. Atención, gol. De intentar, de ser el obligado a hacer una cosa. Aquí le gana muy bien Uribe. El defensor, la verdad, muy pasivo. Y gran cacheteo de pierna derecha, 3 dedos, para dejar a Domínguez sin opción. El pase fue del número 13 de Oscar Rojas, si no me equivoco. Y una gran definición de Uribe. Creo que el cambio le vino muy bien a José, la situación táctica, el equipo se comportó a la altura, muy bien. Vamos a ver lo que... Allí va, claro, Vicente Sánchez, jugó mucho tiempo el uruguayo en Toluca, Martín, sí, Romagnoli. Con Bruno Marioni. Y ahora está Triverio, pero ahí no juega, viene el centro para Uribe. ¡Gol! Bueno, había casi perdonado en aquello Uribe, ¿no? En la que giró para un lado, para el otro. Aquí salta y se impone ante los dos centrales de San Lorenzo. Es muy bueno, es medido el centro del lateral que ingresó en el primer tiempo Rojas. Después, el colombiano hace lo suyo, saltando más y mejor. Y es cierto, es bastante curiosa la manera en la que define. A ver. No sé si no le alcanza a rozar a Angelini también. Hay que esperar, como dijo el profe. Pelota que viene para Trejo, escapó Trejo, centro atrás, está solo, Uribe, gol. El banco, si San Lorenzo se adelantaba masivamente, era muy probable que se desordenara, que se desorganizara. Y bueno, esta era una probabilidad también, el riesgo que se asumía. Trejo sentenciando su candidatura como mejor jugador del partido en esta acción que no puede definir en primer término Brambilla, pero sí lo logra después Uribe. Cuando más lo desacomodaba al mediocampista que había ingresado en el segundo tiempo, todas las jugadas de Trejo, el gol es del colombiano Uribe.
eso sí, bien dijiste, Poncho. En 67 ocasiones, solamente 3-0 por 0. Viene el remate, ¡gol! Mire usted la manera de desbordar, de acompañarse y de llegar a línea de fondo. El movimiento sin balón, esperando ya el servicio de su compañero. Y Fernando Uribe anticipa, toca apenas, roza la pelota. Y con esto finiquita prácticamente el encuentro. Quien más festejó fue Cristante, porque sabe que llegan los primeros 3 puntos. Uno, Lucas, no hace mucho, centro peligroso, remate, gol. No. Y así se abre el marcador, Chiqui. Así arrancamos. Ciña, que extiende la pelota para Brambila, va al fondo del corredor, tiene un muy buen centro, venenoso, y llega muy bien Uribe antes que el central para definir a primer poste. Nada que hacer para Luis Ernesto Michel. Así está ganando el conjunto del Toluca. Aquí vemos a él. Erwin Trejo dentro del área, el servicio atrás, el remate, ¡gol! El Toluca. El Toluca gana 3 por 0. Quiero ver la definición porque... ¡Ah, papá! No, bueno, qué bárbaro. De pierna zurda, ¿eh? Note usted la técnica individual de Uribe para definir de pierna zurda. El trazo de Trejo es bueno, pero vea usted. Tiquili. Ahí abajo, pegado al... Siempre con el Toluca enfrentando a Xolos. Por el pase a la siguiente ronda. Viene el cuarto. ¡Llegó al cuarto! ¡Sí, llegó al cuarto! Tiene un alto grado de complejidad porque tiene que levantarse en el aire prácticamente para contactar, para cachetear con parte interna y ponerla lejos de Michel, el arquero mundialista que se come 4. Con unas instalaciones en buenas condiciones, sin lugar a dudas. Acá viene Erwin Trejo, ya desbordó, mete centro, ¡Uribe! Y únicamente con buena dirección la empuja con la cabeza para poner el empate. Merecido para Toluca por la insistencia que ya tenía en los últimos minutos. Es un gol por México. Con este gol Toluca apoya con una beca a 10 jóvenes de educación superior para que continúen sus estudios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa. Puede mandar tranquilamente un servicio. Pelota en el área, el intento por alto. Uribe no puede. Aquí el contrarremate, Ríos intenta jalarla. Esquivel, el rebote por derecha. Lo tiene Barrientos, el Pitu. Aguanta, cambia de perfil. El centro, remate, ¡gol! Y el servicio lo puso extraordinario el Pitu Barrientos. ¡Qué bien salta la pelota que pasa por encima del intento de rechazo de Robert Herrera! Y ahí está Fernando Uribe, girando el cuello y vendando la pelota. Imposible para Campestrini, que se queda como estatua de marfil a los 12 minutos. De desmarcarse Brizuela, balón a la deriva y el despeje que realiza rápidamente Carlos Esquivel. Trata de recuperar la pelota Chivas, pero consigue bien Uribe el balón. Pelota filtrada, es de gol, llegada, tiro, ¡gol! El gol, gol por México. Con este gol Toluca apoya con una beca 10 jóvenes de educación superior para que continúen sus estudios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. 1-0 gana el Diablo. Importante revisar todo el desarrollo de esta acción. Es un tiro de esquina en donde viene el desvío del central González y muy bien Barrientos. El balón con Triverio, la dejó para Rodrigo Gómez, busca otra vez para Triverio, aparece Gerardo Flores, que no dejó de acompañar la jugada, mete el centro, el segundo, ¡palo Uribe! En algunas ocasiones había tocado la pelota el futbolista colombiano. Nadie se espera que Gerardo Flores vaya a aparecer en esa zona. Inclusive Burdizo medio lo va correteando, pero sin demasiada determinación. Manda la pelota al área, un central fuera de acción porque ya fue a perseguirlo hasta esa zona. Se queja la gente de León de un empujón por parte de Fernando Uribe, me parece que no hay. Nacho González también se queda amarrado. Que encara al Chispa Velarde, va Triverio. No pudo pasar del primero que era el Chispa, así que pierde Toluca en esta. Muchas opciones que tenía, ¿eh? Y luego el Chispa se equivoca en la salida y la tiene Méndez. Y preparaba para pegarle, prefiere asistir a Trejo el segundo. ¡Oh! Roba la acción ofensiva que intentaba ya realizar el equipo de León y después Erwin Trejo. El movimiento al espacio,
mucho mérito también al pase de Jesús Méndez, ¿eh? Sí, extraordinario. Mucho, mucho mérito al servicio del volante de recuperación para Trejo, que no se vuelve loco dentro del área. Ahí está. En todo momento sabe a quién hay que darle la pelota. Y a Uribe también el mérito de no caer en posición adelantada. Aguantar. Pues que son otros 62. Yo no creo que para estos juegos haya ninguna sorpresa. No lo creo. Ya sería demasiado. Ervin Trejo. Todo puede ser. Acá viene el centro. ¡Ahí está Uribe! Pero esto no estaba en el libreto. 2-1 Toluca. Es un gol por México. Gol del Toluca que beneficia a 10 jóvenes de bachillerato con una beca para que no abandonen sus estudios. Gracias GNP, Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. Pues ahí está el quinto gol de Uribe en el torneo. ¿Viste el resbalón? Se cayó. Opa. Intenta todavía Toluca el centro, rechazado a medias nada más, porque todavía le quedaba la pelota a los Diablos. Esta puede ser Barrientos. ¡El centro! Resolver el encuentro. Puebla desde el 14 juega con un hombre menos. ¡Qué buena pelota! No hay fuera de lugar. Y bueno, pues no se llena de balón. No. Es un tipo que lo piensa de muy buena manera. No se engolosina. Este es el cuarto cobrador del Toluca. Fernando Uribe le va a pegar a la pelota. A ver si adivina ahora Thiago Volpi. Aquí está Uribe. ¡Uribe, Uribe! ¡Otra vez igual! ¡Igualita! ¡Gol de los Diablos! ¡Una calca de cómo le pega la pelota! Esquivel, lo hace Uribe, se la cambia al arquero, 4-3 el marcador. Y viene Volpi. Sí, no, César, ya está ya listo el portero de Querétaro. Sí, es correcto. Por este lado izquierdo. Ahí está Ciña. ¡Qué gran pelota aquí, Uribe! No son precisamente gente que se conozca. Es un gran servicio y luego Uribe, que tiene su gol 6, está condicionando ya el partido con todo. Gran definición, pero el servicio es estupendo, es una maravilla. Aquí tenemos lo que hace Barrientos, el control es muy bueno, la definición no desmerece. Volpi hace lo que puede, es un golazo de los Diablos Rojos del Toluca que se escucha hasta el... Prometía, pero quedó justamente en suspiro nada más. Vega para el Jerry, hasta la cocina, ¡centro! ¡Gol! Que está llegando muy bien por sector de la derecha, acompaña todo el tiempo la jugada, y bueno, pues aquí está el remate final. Flores, para mí, busca el centro, le salió. Para sí, mí, sí, sí. Igualmente, yo creo que si Uribe... No remata, la pelota entra sin ningún problema, ¿eh? Ese balón pegó mal para la pelota. Pero mira, pero es gol de Uribe. Me parece que todavía no llega a cruzar el balón. Ahí me parece que su remate... Muy corto el servicio y ya el propio Osvaldo González la pide más pasada a Pablo Barrientos. Viaja la pelota. Ahí está el cabezazo, gol. Error de Da Silva y está a balón parado. La peinada en el primer poste, no puede el Maco de Robles despejar. Luego viene Uribe y le pega un frentazo. Nada que hacer para Ustari, que estaba bien posicionado. No puede reaccionar a muy corta distancia. Mete el frentazo Uribe. Buen gol de Toluca. Dirigir el Toluca. Participa en la segunda rodada Cardias el domingo 19 de febrero, de hoy en 8 justamente. Inscríbete entrando a la página www.sangüesa.com. Todos se habían jugado por el lado derecho. Aquí estamos viendo la repetición. El sello de la casa de Rubén Sambuesa. Tiene mucha paciencia para meter el centro. El primer centro bueno y es el 1-0 de Toluca. Empieza bien el ataque de Toluca por el lado izquierdo. Fantástico, el cabezazo de parte de Uribe. Javier Rojas, hay un jugador. La sacó Loeschborn en urgencia dentro del área chica. Veremos qué es lo que hace en esta oportunidad Barrientos. Insisten los centrales en el ataque. Carlos Felipe lo sabe. Uribe
no se le pegan mucho en la marca. Llega el centro, va Uribe, gol. Observe usted, Uribe, no tiene marca. Sí, uno puede pensar es que tenía que hacer algo más Rodríguez. El centro es muy bueno, es muy violento. Me parece que es mucho más responsabilidad de los marcadores, en este caso Loesboro o Achillier, más que de Rodríguez. El centro es violentísimo de Barrientos, a primer poste, muy, muy tendido. Inclusive Uribe, me parece... Sus compañeros ya se equivocaron. Fue Torres. Ah, que avanza Méndez, que hace la bicicleta, se va a animar, prefiere tocar al costado, disparo, gol. Del Celaya y después eran cuatro jugadores del Toluca contra dos defensores, ¿no? Y la pelota descargada ahí para Uribe y un jugador de primera división pocas veces deja ir. 4-6-7 para buscar el remate por parte del equipo de Toluca. Ya manda más gente en este tipo de jugadas. Hernán Cristante, el remate, gol. Intuitivo, que parado justo en la zona adentro del área, por el centro del área chica, ahí la pelota después del desvío no tiene más que chocarla con la frente y esas no las puedes desaprovechar. Por supuesto que Uribe la aprovecha al 100% y ya... Andrés Stiles, que le atinaron a esta gran respuesta. Regreso con ustedes. ¡Cabezazo, gol! Le faltaba esto, este pase. Muy buen pase de Méndez. Ahí es el gol número 5 de Uribe. Le hacía muchísima falta este gol a Uribe, ¿eh? 1-0 Toluca. Le hacía falta a Uribe, al Toluca, el partido. Y el cuadro de los Diablos Rojos está ganando ya el encuentro. Gaby Fernández. Pues sorprenden en la marca al equipo de Querétaro. Pablo César da Silva, son 2-4 Diablos en el área. Zambuesa, balón. Ahí que queda ahí, tendido, oh, remate, bueno. ¡Gol! 0. Groserísimo error de la saga, increíble, imperdonable, David Medrano. Sí, digo, rodeado también con el término de mala fortuna, ¿no? Se confunde Sánchez ahí con el defensor que entra a primer poste. Aquí vemos la jugada. Mira, le quiere pegar con la derecha y la pelota le termina pegando en el muslo izquierdo. Por eso el rebote. Así es una eternidad, ahora sí se va a poner en juego Uribe. Ascendencia en sus jugadas de pared o de desborde, solamente en balón parado. Aprovecha muy bien un centro preciso de Rubén Zambuesa. Le gana la posición Osvaldo Albanís, que tiene responsabilidad porque tiene que estar cerca de uno de los referentes de ataque de Toluca. Carlos Salcido queda caído y Uribe lo aprovecha muy bien para emparejar los cartones. Este es un gol por las dos bancas, Jorge. Ya Toluca hizo dos modificaciones. ¡Uy, cuidado! ¡El disparo de Uribe! ¡Gol! Por abajo de la suela, el balón le termina quedando al delantero de Toluca, que define de forma implacable. No, aquí quiere hacer un control. El gallo no está bien parado, la pelota se le escurre por debajo del pie y termina Uribe por meterle la cara interna pegadita al palo. El arde. Ahora Rubens. Zambuesa levanta, gran servicio. ¡La tiene aquí Uribe! ¡Uribe! ¡Gol! La salida suicida de William. Le bombea la pelota para poner el 1-0 en el marcador. Sí, lo habíamos mencionado. Y no es que uno sea brujo o le haga las manos, no, para nada. O le haga el Walter Mercado, no. Lo que pasa es que un tipo cuando tiene dos oportunidades así y que se mueve con esa... A las piolas. Y el marcador se movió, aquí está Auche dentro del área, Auche haciendo el recorte, taponazo de Mejía, todavía llega el drop y que recentra Uribe, ¡gol! Echándose la culpa uno al otro entre Nacho González por la marcación y con Cornejo el chileno, Yarbrough ya no pudo hacer nada, estaba confundido y ahí siguen discutiendo, ¿eh? No, bueno, es que la movilidad que tiene el colombiano, los hizo nudos ahí a Nacho, a Cornejo, primero sí, sí. Le picó para atrás, le pica para adelante. De rebote Moisés Muñoz, aquí está la repetición, todo nace desde la derecha, la pelota queda suelta, viene el impacto, Moisés concede este rebote y ahí está Uribe, perfecto. Imposible, pero la pelota era muy difícil, lo estamos viendo aquí, él rechaza, eleva y se... Allá viene el Diablo en búsqueda del tercero, el rebote, gol. Haciendo el día de hoy, estamos viendo la repetición, cómo gana el frente. No quisiera nada más recargar. Es un tipo mucho más maduro, ya busca controlar temperamento. Ojo, aquí está Salinas, envió el servicio, el remate, gol. Gol del Diablo. Ya
lo gana la casa Marcrosas. Es un auténtico golazo, no solo por la jugada una vez más de Salinas llegando hasta la línea de fondo, la pausa, la pared que le da Méndez también buscándolo con esa descarga. Y Uribe, que en vez de picar al primer palo o irse al segundo palo, echa un pasito atrás esperando que su compañero lo busque, gana muy bien la posición, Alcoba se resbala y acaba rematando de forma perfecta con la cabeza. Y aquí viene Toluca, ahora la oportunidad. Picio, conducido por Zagal, tenía con quién conectar al frente. Para Rubens, que proyecta, solo Esquivel, solo el arquero en el achique, fantástico el achique de Gibran, todavía en el servicio, Uribe, gol, gol del Toluca. Llegó Barrientos para hacer el relevo, Zambuesa se quiere escapar, piden que la pelota salió, el juez de línea dice que no, Zambuesa llegó a la raya final, diagonal, gol, jugador Zambuesa, gol de Zambuesa. Jorge Pérez Durán, Uribe, gol. La defensa de Morelia descolocada, no en salida, no está bien parada en el borde de su área, un balón filtrado para Uribe que lo aprovecha muy bien de primera intención para marcar el empate. Lo habíamos visto por partida doble el fin de semana, aquí el domingo frente a Tijuana, la combinación Zambuesa-Uribe. Apareció Zambu, aparecieron los goles de Uribe y esto es lo que está salvando al Toluca de la derrota. Otra vez apareció. Que tiene jugadores importantes. A ver si en esta, aquí está Uribe. Barrientos. Arranca perfecto el colombiano y está lloviendo café. Y así de primera la baja. Y ahí están bailando las redes y los diablos. Están pegando en Michoacán, Carlos Pavón. Aparte, un golazo, la parte como del pase. Mira, ahí, mira. Tres dedos. Parte externa, zapato izquierdo, de bote pronto. Bote pronto y la definición extraordinaria, sin dejar caer el balón. Sabe lo que va a hacer Uribe. Muy mal parada la defensa de Morelia. Y aprovecha un jugador que todo. Yanini Tavares, servicio, izquierdos. El rechaza al centro. Leo López, este le pega bien de fuera del área. Rubens, la pasada de Salinas, Rubens mete servicio, el remate de Fernando Uribe. ¡Gol! Con la mano, no el envío de Zambuesa, toma, remátala. Soberbio cabezazo, ¿eh? Fue perfecto, porque anticipa, avanza dos pasos, ya queda solo y ya cuando llega el defensor ya la pelota está adentro. Sí, a Zambuesa jugando por aquel sector derecho y quedando a pierna cambiada, se le facilita el poder recortar y meter la pelota diagonal al área, lo hace bien, le permiten salir hacia ese perfil. ¿Qué es lo que puede hacer el Toluca en esta jugada? Rubens con este centro peligroso, remate, gol. Zambuesa con Uribe, aquí lo vemos, ¿no? Se cuela entre los dos jugadores de Santos, la pelota bien precisa, cae por detrás de Furch, que es el hombre designado para cortar ese tipo de pelotas. Uribe la mide perfecto, gira ahora sí el cuello. La buena ubicación de Gerson Candelo. Segunda oportunidad para Toluca. Centro caliente, remate. Es la hora de quitarle la marca al hombre que abastece la jugada de entrenamiento, Ramón. Sí, yo diría que todo comienza con la facilidad con la que Quiñones se quita a Gerson Candelo, que ni siquiera le sopla para quitarle la pelota. Entra, levanta muy bien la cabeza y ve el movimiento de Fernando Uribe, que parece sencillo, pero de primera intención simplemente le mete la parte interna, la cachetea. Con Borja, otra vez Zambu, que va a encarar la marca de dos, puede entrar entre ellos, tiene la capacidad. Y en una de esas lo intenta, ole, adiós a uno, y sigue Zambu, taconazo, levanta la tribuna. Borja, la deja para Quiñones, de zurda le va a pegar, no, Pinto, el primero, remate, gol. General, el que hizo el diablo. Estupendo, cuántos toques se dieron a la pelota, ahí está. Empezó a tocar la pelota, se mueven todos los jugadores dentro del terreno de juego. Finalmente el centro para que le diga, toma, métela.
No, bueno, qué golazo. Todo empieza a partir de que cambian de posición los volantes extremos que te mencionaba de Toluca. Zambuesa por el lado izquierdo empieza a ser peligroso, empieza a tomar la pelota, empieza a encontrar espacios. Por varias jornadas después de la lesión de Alfredo Talavera, que lo hizo bastante bien, la tiene aquí Quiñones, en el límite del área. Y aquí está solo en el área, punterazo. Golazo. ¡Gol! La jugada aquí, la repetición, está aquí en línea prácticamente. Excelente Quiñones, ¿eh? Es el que marca el pase perfecto y el colombiano habilita perfectamente a su compatriota y Uribe rápidamente, como tienen que ser los nueves, no busca acomodarse, sino cuando encuentra la posición antes de que lo cierre a Chilier, ve ahí, define rápido, la pone en el fondo de la portería, buena jugada de Quiñones. La última para Toluca y este hombre tiene magia en los botines, vendrá Rubens de pierna zurda. Borja en los linderos del área, el cobro por parte de Rubens, recentro, gol. En el cobro por parte de Rubens, pelota hacia segundo posto y aparece Uribe. Adentro el colombiano le da mucha, pero mucha vida al Toluca este gol. Leonel López se quita de encima la marcación de parte de Bou. Sigue López tocando hacia adelante con Ríos, que levanta la vista, balón para Uribe. Uribe de cabeza, remate. Te lleva a Rusia.com y entérate. Extraordinario, extraordinario lo de Uribe, que hace un movimiento a la espalda del central, gana la posición y mete un mazazo, es un soberbio cabezazo, la clava en el ángulo, la pelota que le pone Toño Ríos es sensacional. Qué gran gol de Toluca que mencionamos, estaba tocando la puerta. Le acaba recuperando Zambuesa. Cuidado que puede venir el contragolpe. Le puede meter calidad el capitán. El argentino conduce a la marca Busto. Descarga en corto con Barrientos. Toluca que intenta buscar el segundo. Tocó para Quiñones. Le bajan a la velocidad del contragolpe. Sigue Quiñones. Se corto con Zambu. Zambu le puede pegar. La gente lo pide. Balón a segundo palo. Uribe está habilitado. ¡De chilena! www.golporméxico te lleva a Rusia.com y entérate. Y te lo mencionaba, Andrés, te lo mencionaba, ¿no? No terminaba las jugadas. Tijuana llega a línea de fondo, viene un mal centro y a partir de ahí se genera un contragolpe. Zambuesa le da el tiempo justo y necesario. Le pone una pelota espectacular a Uribe, que la mata con el pecho y luego la pirueta, la maroma, como quiera decirle. Una excelente jugada ofensiva. Le pega de chilena, la pone pegada al poste. ¡Qué jugadores interesantes con Xolos! ¡Uribe! ¡La tiene Uribe! ¡Bombero! Realmente nada para Tijuana, necesita un gol, pero es una gran acción de Uribe. Nuevamente buscándole la espalda a los centrales, una característica, un movimiento que ya tiene patentado. Lo encuentran nuevamente ahí atrás del topo Valenzuela y luego la definición de crack. Pero como decía, esto no cambia absolutamente nada. Sí, sigue siendo un gol lo que necesita Tijuana y no se puede confiar. El equipo del Toluca, que este gol que anotaron no les dé, no los relaje y que tampoco, bueno, veamos, quizá que sea un golpe fuerte.